Miren, amigas, vine a HEB y encontré estas que son para pegar, colgar los cuadros. Entonces yo creo que me la voy a llevar para colgar unos cuadritos que quiero ahí en la sala. Oigan, miren, acá hay más cortinas, pero son de plástico. Y no, no la quiero de plástico, la quiero como de tela. Tela como tipo hule. Encontré esta. Déjenme ver qué más veo. Venía con Pepe, pero no lo encuentro. No sé dónde se quedó. No, aquí sola. ¿Cuántas trae? ¿Ocho? ¿O se pegan las dos? Es que no entiendo. Se le pone una a la pared y una al cuadro. Tres nada más para cuatro cuadros. Tengo seis cuadros. ¿Tiene seis cuadros? Compré otros dos chiquitos de otro color. Gracias. El señor ni cuenta. ¿Dónde llegamos? A Walmart. Me van a comprar un Hot Wheels porque me deben uno. ¿No es cierto? Sí, ma. Acuérdate el otro día de Reyes que me trajeron un Hot Wheels repetido. Uno de Legos, pero repetido. Que ya lo tenía. Shakira. No, miren, aquí está el muñeco de Black Adam. Y si vamos a ver a la juguetería. No, a ver si no, vamos a Caprichos. Vamos a Caprichos. No, y si está el muñeco de Black Adam. Tienes que nos andan tallando las patas.
hediondas. ¿Te da pena? A mí no. Diles qué pasó con tus patines, mi amor. Voltea. Hermosa. No, ellas quieren, mira, las que te ven en los videos quieren saber qué pasó. Ay, sí, ¿cómo? Sí, de veras. Dales contexto. En diciembre le regalamos sus patines hoy a Jaciel. Hoy vamos y... a cocinar una pata Hello. Jaciel. Y diles qué pasó con tus patines. Es que estábamos en el parque. Los dejamos en el parque, los dejamos en un rincón de cemento. Nos fuimos y pensé que ya ellos se los habían llevado. Y después, como una semana, fuimos. No, y ya como a los dos días. Dejó sus patines en el parque. Y no se acordó y ya hasta el siguiente día se acordó y pues ya no estaban, ¿verdad, mi amor? No tuvo. Y estaban nuevos. A ver, ¿cuánto ganaste? ¿Y yo? 20 pesos. No te ganas. ¿Qué? Tú, Jaciel me dio un masaje a mí y tú se lo diste a tu papá, entonces tu papá tiene que... ¡Me arrancaste los pelos! Ahora sí dirás mi mensaje. A ver, ¿qué te dije? Que por haber perdido tus patines, ¿qué ibas a hacer? ¿Trabajar? Tiene que trabajar, hacer pues trabajos dale. Chiquitos. Todas las noches le voy... Hoy me hizo un masajito y le di 20 pesos para que junte, porque va a tener que trabajar para volver a juntar para sus patines, para que los cuide, ¿verdad? Otro que masaje, otro masaje. No, ya masajes no, otra cosa, lavar trastes, juntar la basura, irla a tirar y así. ¿Sale? Entonces va a tener que hacer sus trabajos para juntar para sus patincitos. Yo sí creo. A ver, ahorita cuánto saca Pepe. Dale 1.260, papá. Ay, Pepe. Vamos, señor. Ay. Hola chicas, ¿cómo están? Y pues miren, ahora les voy a mostrar lo que estuve comprando ayer en Walmart y HEB. Y lo primero fue esta cortina, que la verdad me gustó mucho porque es como tipo marmoleado. Esta la estuve comprando en HEB. Miren, véanla, está muy bonita. Viene con sus ganchitos cromados, se ven muy bonitos. Entonces esa me gustó mucho para estarla poniendo en el baño, lavarlo y todo y ponerla. También compré estas tiras que son para los cuadros, es para que no se dañe la pared, para que no perfores. También en Walmart compré esta macetita que la quiero poner aquí en la sala con mi planta teléfono. Esta me estuvo costando 99 pesos, como les dije, en Walmart. Y tiene un diseño muy bonito que me gustó, amigas. Entonces espero que se vea muy bonita aquí en mi sala. Oigan, y pues miren, Daira eligió esta pluma. Está súper bonita, me gustó mucho, está curiosita. Aparenta ser una flor, pero es una pluma. Y ella estuvo eligiendo esa, a ella le encantan las plumas, plumones, todo eso. Y a Jaciel, pues su pasión son los Hot Wheels. Él eligió ese Hot Wheels y pues fue todo, amigas. Y pues Jaciel les quiso mostrar su outfit del día de hoy para ir con sus abuelitas a comer. Y amigas, esto fue todo lo que estuve comprando en Walmart HEB. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse y dejarme su like. Y ya saben que les agradezco infinitamente que estén aquí acompañándonos. Adiós, amigas.